Muy buenas astromaníacos, eh, hoy voy a hacer un breve video que para mí son con informaciones que para mí fueron muy útiles porque a veces mmm, tenemos problemas con, la, es decir, con, con los telescopios o y demás y a veces la solución es bien simple pero como no tenemos la información pues eh, estuve viendo por ejemplo en forum personas que estuvieron meses y meses con, con este problema y, y finalmente lo resolvieron. Con esta solución. Eh, en mi caso, pues el problema fue esta montura que tengo detrás de mí, la SkyWatcher HQ5 Pro. Pues cuando la compré, que la instalé, todo funcionaba a la perfección, el autoguiding, el auto guiado perfecto, todo. Pero cuando usaba el sistema con, cuando usaba la, la computadora en vez del, del, del sistema manual al poco a los pocos minutos, incluso segundos de, de comenzar el tracking, el guiado, el, el seguimiento se desactivaba el seguimiento y, por supuesto, ya perdía todo el, el auto guiado y demás. Entonces, no encontraba la solución. Intenté varias opciones, busqué en varios foros, daban varias opciones, ninguna funcionó. Y después de varios días intentando solucionar, pues de pronto una noche ya ni siquiera funcionaba el podía conectar la computadora con la montura, me daba un error error en código 55 y ni siquiera ya podía usar el sistema con el sistema para conectar la montura con el perdón, la montura con la computadora, incluso me dio por un momento problemas también en las com para conectar la cámara filtro de... El, el disco de filtro y demás, lo pude solucionar, pero seguía dándome ese error. Les voy a mostrar, ya yo lo solucioné, pero tengo acá unas capturas de pantalla de lo que me sucedía. Ok, me salía este error cuando intentaba abrir el eh, EQMOD eh, Runtime Error uh, 55, 55. Decía que el, que el archivo estaba ya abierto. Entonces, eso era cuando abría el sistema EQMods. Y el otro error que me salía eh, no, es el mismo. Entonces, cuando, cuando abría el, el, el ASCOM para intentar configurar entonces el, el, el EQMods me salía esta pantalla también con error. Entonces, la solución pues es muy fácil. Cuando, cuando le pase esto, no sé si estuvo relacionado el error con el, con el segu, del seguimiento, el tracking, que no me dejaba hacer tracking. Al poco tiempo se caía el tracking. Y este error que me dio unos días después. No sé si son, están vinculados uno con el otro, pero bueno, yo logré solucionar los dos. En el caso de este error, el error 55, pues la opción es ir acá al menú. Buscamos el QMOD. Acá. Y vamos al final que está esta toolbox. Abrimos esta ventana y entonces aquí debajo vemos en Configuration Files. Aquí vemos estos son archivos, hay tres archivos, General, Alignment, Data, and Gamepad, Configuration. Tenemos que eliminar los tres archivos desde acá del Toolbox. Box. Eh, vamos, a, dejamos General primero acá, eso y damos Delete, borrar, yo no lo voy a hacer. No hay ningún problema, pero bueno, no eh, lo borras, das delete, vas a marcar el segundo, delete, marcas el tercero, son tres, delete. Ya se va a borrar automáticamente de la, de la computadora. Cuando intentes de nuevo, lo voy a hacer lo voy a hacer con el primero, de otra forma general, delete, ya que lo borré. Cuando intente vamos a, voy a ir al segundo, por ejemplo, no voy a borrarlo, pero voy a volver al primero. General. aparece en el listado, pero digo delete y me dice que ya no existe. Es decir, aunque aparezca el nombre ahí los tres, con dar delete a los tres ya se borraron. Esos tres archivos se van a borrar del sistema, no se preocupen. Sencillamente lo tienen que volver a abrir el el sistema EQMod y automáticamente se va a volver a crear desde cero, así ya con la, una configuración inicial y ya no va a aparecer más estos errores. Ya con, con esta opción, borrar esos tres archivos, ya eliminamos el problema de este error 55 que nos sale. Ya eliminamos esto. Ahora nos queda todavía, me quedaba todavía, a pesar de que eliminé ese error, ya podía conectar la, la, la montura con la computadora. Pero seguía con el error inicial, que era el tracking, cuando estaba el, el seguimiento. Cuando al poco rato de conectar la montura con, con, el, con la laptop, el tracking paraba, dejaba de hacer seguimiento de la montura. Entonces, la solución es muy sencilla. Vamos acá. Este es el, el sistema de QMod, el mando, el mando virtual, por decirlo de algún modo. Y entonces vamos a esta acción de acá de herramientas, setup. Uh, y entonces vamos acá, dicen mount limits, límite de la montura. Entonces tiene un, un para, para chequear aquí, para marcar, enable limits, es decir, permitir lo, los límites, tenemos que desmarcarlo. Es decir, uh, el mío venía por defecto de fábrica, pues marcado. Yo supongo que a todo el mundo le pasa igual, pues tenemos que eliminarlo, desmarcar esa opción y ya está. Eh, okay. Ya sencillamente desmarcamos esa opción y ya no tenemos problema con que, nos, que, el, que el tracking se nos, se nos detenga, así que pare de hacer seguimiento la, la montura. So, entonces, pasando son dos, dos cosas que tenemos que hacer. En el caso que no saque ese error, a mí eh, al principio no me salía, quizás a usted no le sale, pues no tiene que hacer el primer paso, que es si le sale el error 55, pues ir al box and, y eliminar esos tres archivos que es General y los otros dos, eliminar, eliminar, eliminar. Cuando abra el EQMOT de nuevo, pues automáticamente se van a crear esos archivos y ya, ya no debe salirle de más ese error. Y en el caso del, del seguimiento, que se detiene pues sencillamente por acá, como le dije, de chequear esta de la montura límite. Y todo resuelto. Yo lo hice y, y no he tenido más problemas con el con el seguimiento de mi montura en este caso HEQ5 Pro, pero con la EQ6 Pro también he visto que sucede, pues es la misma solución. Es todo si si les resultó interés, si les fue útil el, el video, como siempre digo, pueden hacer like. Eh, cualquier duda, pues pueden escribirme. Mi, mi canal está abierto a comentarios. Pueden preguntar cualquier cosa, cualquier aclaración al respecto. Y si les interesa eh, generar general el canal, pues, como siempre digo, pueden suscribirse. Que tengan buen día y no se pierdan los próximos videos.